¿Para qué sirve el aloe vera? Hola, ¿cómo están? Les habla Laura Medina y les doy un gran saludo de mi parte. Hoy te diré ¿para qué sirve el aloe vera? Esta suculenta planta, que también es conocida como sábila, desde tiempos antiguos, ha sido utilizada innumerables veces para fines medicinales por ser rica en aminoácidos, creatinina, minerales y su principal compuesto, que es el aloe. Propiedades naturales del aloe vera. El aloe vera posee amplias propiedades químicas que, según registros históricos de la humanidad, han logrado aportar grandes beneficios para la salud del organismo. Propiedades que van desde el aloe y sus derivados como aloe oleína, aloe modina, aloetina, aloína, aminoácidos, carricina, creatinina, hemolina, hemodina, barbaloína, fosfato de manosa, minerales entre ellos como el calcio, fósforo, potasio, zinc, cobre y magnesio, hormonas, enzimas y muchos otros elementos. El aloe vera y su uso para la piel. El uso que a través del tiempo se le ha dado al aloe vera para el cuidado de la piel tiene gran predominio cuando se trata de hablar de sus usos y beneficios. Esto debido a la rapidez de acción que tiene su gel, rico en todas las propiedades que te mencioné para la cura de quemaduras, cicatrización de heridas al regenerar los tejidos, por acelerar la irrigación sanguínea y por su función como un protector UV de los rayos solares. Los nutrientes presentes en el aloe vera aceleran la producción celular necesaria para regenerar los tejidos de la piel, por lo que es altamente recomendado para reducir las cicatrices quirúrgicas y las estrías que han marcado tu cuerpo por las diferentes facetas vividas, entre las que podrían estar el embarazo, el aumento de peso y adelgazamiento desmedido, entre otros. Mejora la salud del sistema digestivo. Su aporte para mejorar la salud intestinal se debe al látex desprendido de su aloe, que ayuda a mejorar el estreñimiento. Al causar un efecto diarreico en casos de extrema constipación, logrando limpiar profundamente el intestino, liberándolo a su vez de todas las toxinas acumuladas en las heces, este efecto depurativo te ayudará, entre otras cosas, a perder peso. El padecimiento de afecciones del tracto digestivo se pueden solucionar con la sábila o aloe vera. La gastritis es una de ellas, logrando aliviar el dolor, la acidez, el reflujo presente durante la enfermedad, con tan solo incluirla en tu dieta en ayunas. Para evitar la aparición del acné o curarlo, el aloe vera tiene la particularidad de funcionar como un antiinflamatorio, siendo este muy bueno para curar el acné, curar las desagradables marcas dejadas por el acné al regenerar la piel dañada. En otros casos, para prevenirlo al colocarlo como mascarilla, evitando la generación y acumulación de grasas en los poros del cutis. El cabello también puede aprovecharse de los nutrientes del aloe vera. Los nutrientes minerales que contiene el aloe vera sirven para el cuidado del cabello, protegiéndolo del daño causado por los rayos solares, así como de la resequedad, quemaduras y demás deterioros causados por productos químicos, como los tintes, alisados o por las altas temperaturas al que es sometido al secarlo o alisarlo con secadores y planchas. También es buenísimo para eliminar la caspa y evitar la caída del cabello, entre muchos otros beneficios para el cabello. Enfermedades de los huesos tratadas con aloe vera. Su función analgésica y antiinflamatoria es muy utilizada para el tratamiento de enfermedades degenerativas de los huesos y con ellos aliviar los dolores producidos, como por ejemplo en la artritis o en la artrosis. Todo esto con tan solo aplicar el látex que desprende la pulpa de esta planta. Controla la aparición de las arrugas, rejuveneciendo la piel. El aloe vera, entre muchas otras bondades que posee, está la generación de fibras de la epidermis,
que poseen la responsabilidad de producir el colágeno en la piel, controlando con esto la aparición de arrugas. De igual forma, enriquece la piel de aminoácidos, minerales y vitaminas que la mantendrán hidratada, sana, rejuvenecida y mucho más, al estimular el proceso celular de la misma. Acción bactericida de la aloe vera. Otra de las características principales de la aloe vera es su función bactericida, que puedes aprovechar para el enjuague bucal y así evitar el sarro y la placa dental. O en el caso de posibles infecciones del organismo, esta te ayudaría a combatir hongos y demás bacterias que afectarían tu salud. Y ahora que conoces para qué sirve la aloe vera, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole click al botón rojo de la izquierda.